¿Qué creen? Guess what, guys? We're doing Vlogmas. Vamos a hacer Vlogmas. Y hoy es el primer día. ¿Quieren saber qué hice hoy? You guys want to know what happened today? Keep on watching. Sigan viendo. Mommy, is it cold? Huh? Is it cold? Yes. Very cold. You don't look like a beanie? Yes. Your nose is red. Yeah. Todo. Tienes frío, ¿verdad, pobrecita? Sí, mucho frío. Pero ya estamos en el solecito. Oh, my God. Yeah. Oh, it feels so good. ¿Se siente? Uh-huh. Oh, feels good. Gracias, perfecto. Acabamos de maquillar y peinar a mamá. Yes. Este es su pelo, su maquillaje. Good morning. ¿Quieren ver lo que estoy haciendo? Miren, esto y un huevito estrellado para ti, y a mí me gusta revolverlo. Escogí el outfit de hoy a mamá. Oh, no, para arriba. Just a little bit. ¿Así? Ok, a ver, para, darnos una vuelta, para atrás. A ver, vuelta. Yeah. Oh, ok. You're so funny, mom. I like your shirt. ¿Quién te la compró? ¿Tú? Ok, deja ir, deja ir. Parece de niña. No. ¿Sí o no, mi gente? Mire. Es mi gente. Parezco. Ok, es tu gente. Gente de Juliana. Gente bella, gente hermosa de Mami, Juliana. Mami, ciérrate aquí enfrente. Ok, que me lo cierre. It looks nice. No, no, no. Digo, que te lo dejes colgado aquí enfrente. Oh, pero que no lo cierre. Ok, sí. ¿Sí? A ver, ¿se ve bien, mamá? ¿Verdad que sí? Calientita. Ay, ay, juvenil. Peinada, arreglada. Oh, wow, cómoda. ¿Dónde vamos a ir, mamá? ¡Ikea! Yay. ¡Let's go! ¡Vámonos! ¡Ándale! ¡Oh, oh! ¡Qué guapa! A ver, baja. A ver. ¡Baja! A ver. ¡Wow! Nice. Mira tu planta. Se ve bien bonita ya, ¿verdad? Sí, bien bonita. ¡Qué bonita! Ya. Yes. Trajimos esos muebles también, sí, para atrás de la couch. Es que me gustó mucho este. Y este, pero luego les enseñamos. Estoy sentada en una banca nueva también. Ok, ready? Let's go. Ok, mamá, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué preferirías? ¿Cómo se dice? ¿Preferirías? No. ¿Qué preferirías? ¿Qué preferirías? ¿Qué preferirías? Bueno, mejor es una venta de órganos. ¿Qué preferirías? ¿Qué preferirías?
perdida en una ciudad que no conoces. Vamos a decir que estás perdida. Estás perdida en la ciudad de... Estás en Europa. Ah, en la ya ciudad, me diste mi secreto. En la ciudad de Paris, París. Okay, ¿qué preferirías? ¿Estar sin dinero o estar sin teléfono? ¿Y por qué? Go. Ah, no. Prefiero estar sin teléfono. Porque el dinero me ayudaría a ver cómo le hago para preguntar y llegar a todos los lugares. ¿El teléfono para qué me sirve a mí? Exactamente. No, yo no necesito llamar a nadie. Wow. Digo, pero ¿qué haría con un teléfono y sin dinero? Nada. Llamarle a alguien para que te venga a recoger o que le voy, si no tiene dinero. Prefiero tener dinero. Pero no entiendes el lenguaje. Pero tengo dinero. ¿Cómo? ¿Qué si ordenas algo que no te gusta de comer? ¿Qué te sirve? Pues me lo tengo que comer. Porque si estoy en un lugar porque que no conozco. En París tienen esos slugs. Esos, ¿cómo se dice? Snails. Ay, ay, ay. ¿Te comerías escargot? Si es lo único que hay, sí. Mami, cuéntale la historia de cuando me hiciste comerme uno a mí. Oh, my God. A ver, cuéntame. Pero ¿saben qué? Yo nunca me di cuenta que realmente sí necesitaba el dinero. Mire uno lo que hace por el dinero. Después me di cuenta que estaba en apuros de dinero. Ya, cuenta. Habían unos caracoles en una... No, pero empieza de ¿a dónde estábamos? ¿Qué hace? Íbamos a limpiar una casa. Ajá. Íbamos a limpiar una casa. Y yo no sé cómo, como siempre, los retos que tenemos siempre, ¿verdad? Pero estábamos esperando afuera porque no estaba la señora. Ah, eso sucedió. No nos de... Parece que se le olvidó dejarnos la llave porque siempre nos la dejaba escondida en un lugar y nos avisaba. Y se le olvidó dejarnos la llave. Pues nos tardamos tanto esperándola o esperando que nos encontráramos cómo abrir. Pues estábamos, fíjate lo que hace la ociosidad, ¿verdad? A ti, ¿por qué no te gustaban los... caracoles? No me acuerdo cómo llegamos a ese punto, pero yo me acuerdo que estábamos esperando y yo lo señalé y dije, ew. Y me dijiste, te doy, primero me dijo como $5. No, primero, 100. Y fuimos subiendo, no, 50 más. ¿50 fue? Ajá. Bueno, yo me acuerdo que fueron 100 porque hasta me dolió. Y le iba subiendo y decía, no. Le iba a decir a Dios, tanto que no. Le iba yo subiendo la cantidad y hasta que yo dije, $50 si te comes un caracol. Así de la tierra. Estaba enfrente de la casa, ¿verdad? Sí. ¿Tenías cuánto? Unos... Tenía como 17. No, 20. O 20. Fue hace como unos 16 años. Okay. Ya dije tu edad. It's okay. Y se lo comió. Me lo eché a la boca y tú, me acuerdo tu cara y yo no pensé que lo hiciera. Yo nomás le dije $50 porque te comas un caracol. Te agarró el caracol y se lo comió y me dolió. No, y luego qué mala mamá, ¿eh? Bueno, estaba, pero me dice, no, quiero oírte masticarlo. Ni siquiera me dejó tragarlo. Me dijo, quiero oír y me enseñas. Y yo, oh my God. Y sentí la cáscara que así toda crujiente. Pero, y luego me dice, enséñame. Y le saqué la lengua. Y yo sé, ¡ah! Y luego me dijo, te lo tienes que tragar. Y me lo tragué. Wow. Pero ¿sabe qué se consuela ella? De saber que sí se comen los caracoles. ¿Y sabes para qué lo necesitaba, mamá? No, me acuerdo, pero me... Para mi bill de celular. Oh, my. Porque God. En ese tiempo no podía estar sin mi teléfono. Bien, para que vean. Alejaste de mí, mami. Were you proud? No, pues yo me di cuenta de que sí puedes lograr lo que tú quieres, porque sí conseguiste el dinero. Sí me lo dio, ¿eh? Sí, te lo dio. Mi mamá sí hace una promesa, sí la cumple. Sí, porque me gusta, yo siempre le digo a mis niños y les decía, si tienes 20, te doy otros 20. Si tienes 50, te doy 50. Si tienes 100, te doy otros 100. Si tienes 1,000, pues ve a trabajar para que tengas otros 1,000. Pero no me gusta nada más pedirle. No, give me money. No. Quiero ganármelo.
Juliana, eres muy, muy responsable y que de verdad que eso es una bendición porque, vaya, haces que las cosas, vaya, que te los ganes, que te hagas algo por el dinero. Aquí es una de mis tiendas favoritas porque encuentras de todo, ¿verdad, mamá? A mami no es una fan como yo, pero más me gusta porque te da ideas de cómo decorar, ¿verdad que sí, mami? Y ahora vamos hand sanitizer. Y esto lo limpiamos y lo tiramos. Okay, let's go. No me maquillé hoy porque me voy a tener la máscara todo el día. Pero aquí estamos. En IKEA. Esta es IKEA. A mamá ya le gustó IKEA. Me gusta esta silla para mi espalda. Estamos buscando sillas para la cocina. Aquí estamos en un showroom. Ve a ver esos cajones, amor. Mira cómo se jalan. ¿Jálalos? Oh, sí. Así estaría bien, ¿verdad? Sí, porque eso de que estás metiéndote hasta allá. Que teníamos, y dijiste, un descanso ocupan porque a veces... Amigos, estos... ¿cuánto creen que cuestan estos platitos bien bonitos? 79 centavos. ¿Vamos? ¿Los apruebas? Sí. Sí, me gustan para cereal, para... Es que es un tamaño perfecto, no es un plato, no. Llévalos todos, mira, llévate 20. Okay. ¿Qué compraste? Ay, acabo de comprar para medirme. Mira qué hermoso. Para que vean los ingredientes. Mira qué bellos. Hay de varios tamaños, pero estos están perfectos. Porque este es como una taza. Ajá, that's true. Sí, es una taza. Entonces, siempre quieren platitos, mi mamá. Si ven platitos chiquitos, curiositos, se los compra mamá. Miren, ¿qué dicen de estos tan hermosos? Miren. I like them. They're nice. Están bonitos. Amigos, eso es lo que vamos a comprar. Encontramos sillas de 37 que normalmente están a 79. Y encontramos plantas que le gustaron a mamá. Basureros para la puerta. ¿Qué? No van a creer. ¿Cómo está lleno el carro? ¿Qué hicimos, mamá? Tuvimos que hacer maravillas, de veras. Compramos demasiado y tuvimos que deshacer una silla para que nos copiara y oh my gosh. Así es de que estamos reterlocos, pero no se ve porque está oscuro adentro. Ahí están los muebles atrás. Pero bueno, ahí vamos. Ya vamos acá. Vamos a comer porque no hemos comido. Starving. Like, mis tripas están comiendo mis otras tripas. Okay. Bye. Bueno, ya vamos en camino a casa. Cuando lleguemos a casa, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a bajar todo del carro y tal vez nos tomemos un cafecito. Y a trabajar. Y acomodar. Y acomodar. Ya les vamos a comentar cómo está quedando todo, ¿ok? Así es que... Compramos plantas, a nosotros nos encantan plantas. ¿Qué más compramos, mamá? Pues un escritorio, bueno, no un escritorio, pero algo donde mi mamá pueda poner sus cositas de belleza. Aunque ya estoy muy bella, ¿verdad? Súper bella. compramos tools para la isla que está ahí en medio de la cocina. Y luego nos estábamos muriendo de hambre. Yo vengo desmayada todavía, todavía no me recupero. Tuvimos que deshacer una de las sillas para que cubiera y que siempre nos faltaba algo, ¿verdad, mami? Subí como 4 veces a que me prestaran herramientas. Ay, Dios mío. Y luego teníamos tanta hambre que tuvimos que ir a El Habit, que es un restaurante, ¿verdad, mami? Uh-huh. ¿Cómo te pareció la ensalada? Ni enseñamos la ensalada. De tanta hambre que se me pasó grabar la comida, pero estaba deliciosa. Quiero que les diga una cosa, mi gente. Mire, antes mamá me decía de una manera. Me decía... ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Mami, estoy comiendo! ¡Traga y después mastica! Y hoy me pasó eso. Yo nomás tragaba y después mastiqué. Pero bueno, ahorita está el tráfico como medio pesadito. Y pues nos falta como unos 45 minutos para llegar a la casa. Uh-huh.
Pero vamos a escuchar música y mi mamá está respondiendo mensajes y llamadas porque siempre trabajando, mami. Siempre, que es obvio, muy buena calidad. Cualidad, perdón. Calidad y cualidad. Ok, bueno, ahorita les enseñamos más. Pero déjenles enseño el tráfico. Sí está el tráfico, ¿lo pueden creer? Hubo un accidente, ¿verdad, mami? Sí. Vimos un accidente y pues... Cuidado, manejen con cuidado. Ahorita estoy enseñándoles, pero no estoy enfocada en la cámara, estoy enfocada en la carretera. Pero siempre traigan como una... algo que les detenga la cámara para que no tengan que usar las manos. Y bueno, nos vemos en casa. Estamos en casa. Me veo cansada, ¿verdad? I look so tired. We just got home from IKEA. Wow, todo nos pasó hoy. No habían las cosas que queríamos. Everything wrong happened today, but we're grateful. A lot of the things that we went to get were not in stock. So la tienda no lo va a tener hasta el 6 de diciembre, que es en 5 días. Vamos a tener que regresar. Pero les voy a enseñar qué sí encontramos. That we weren't even looking for. I'm going to show you what we found that, again, we weren't even looking for. Disculpen la situación que tenemos aquí. Forgive the situation. No tengo maquillaje. Makeup free. Pero no importa, ¿verdad? Las mujeres somos bellas con o sin el maquillaje. Pero el maquillaje está divertido, so, úsalo. Mi mamá y yo nos divertimos muchísimo en IKEA. Compramos esto para mi baño, para cuando sales de la regadera y estás mojadita, para que no caiga agua en el piso. Es un buen tamaño. I got this bath rug, you know, for when you step out of the shower. Me gusta el tamaño. I like the size. No está tan chiquita ni está tan grande. And this was $7.99. $7.99. ¡Compré esto! Porque quiero usarlo para poner... No estoy segura si quiero poner la sección de café aquí en una mesita o es simplemente algo bonito para decorar. I got this gold tray. I'm not sure what I'm going to use it for, but I'm thinking coffee station or just, you know, spice up a table, something like that. Esto costó $14 o $19. No me acuerdo, pero yo se los voy a poner. Okay. Mamá quiso uno de estos. Es para comer en cama. Para, lo puedes usar para servir desayuno en cama. You can use this as a bed tray. Like if you wanna, si te quieres acostar en la cama, tiene patitas, no lo he abierto, pero lo, but, Spanish or English, Juliana, Spanish or English, es difícil, traducir, pero ella quiso uno de esos para cuando está en la cama, tiene esta sección aquí para poner tu celular paradito para que lo puedas ver. Bueno, vamos a abrirlo, ya que, ¿verdad? Ya que, a ver. Abrirlo. Okay. Va a salir mucha basura aquí.
Y es como así, ¿ven? Y abres las patitas, las patotas. Y lo presionas hacia abajo. Y aquí pones tu celular mientras que estás en cama y disfrutas de tu desayuno, de tu café, de tu pancito. So, there you go. You put it on your lap in bed. Well, it goes this way, actually. And you can have your phone right here. It has a little hole for like a charger. And you can eat breakfast in bed. Okay, vamos a poner esto acá. Bien, also, we bought a glass bowl. Ahora que estamos haciendo más videos de cocina, quisimos tener cosas claras para que ustedes puedan ver los ingredientes. So we decided to go with glass, a lot of glass things, so that you guys can see the ingredients when we're making our cooking videos. Y esto viene en paquete. Oh, esto no me acuerdo, como $5, $5. The tray costó 12, the tray was $12. Eso creo que $3.99, I'm sure this was $3.99. It's just to keep your counter safe from any hot pots or anything that you want to place down on a counter. So, esto es para mantener tu superficie saludable y que si vas a poner una olla caliente no se te queme tu mesa o donde estás poniendo tu olla. Viene en paquete de tres. Okay. Compré unas plantitas. No son reales, yo sé, pero como estamos de viaje, ¿quién va a ponerles agua, verdad? So, a veces es mejor simplemente tener plantitas que se ven reales. It's always nice to have plants that look real, but are not. So don't tell anybody. $10, $10 for this at IKEA. I love the white. Están en las bases blanquitas que van con todo color. Okay. Compramos esto para exprimir el ajo. This is for garlic. It's like a garlic smasher. Este costó $3.99, $1.99, no sé. Les voy a enseñar las sillas que compramos para aquí la barra. Y, oh, se ven así. Estas son las sillas, pero estos son los cubiertos. So we bought these stools for the island, and these are the covers. They were originally $20 each, but I got them for $10. Compré tres, porque tenemos tres sillas. Bought three stools, so I got three covers. I got, this is like an off-white cream. It goes with a lot of the things that we have here at home. So originally $20, but I got them for $10. We got three of these. It's one. Two. Three. There you go. Aquí está el recibo. Ay, el rip el recibo. No le voy a decir cuánto gastamos because I'm not going to tell you how much was the total because no one needs to know. Okay. También compramos una lata. Abre latas. We bought a can opener because tiene una abre botes. We needed a bottle opener too, so two birds with one stone. Compramos esto para ponerlo aquí junto al sink para que se sequen todas las cucharas y tenedores, porque no sé dónde está el otro que teníamos, se perdió.
Esto creo que costó $1.99. $1.99 IKEA, I'm sure. Or $2.99, I'm not sure, but buy it. También compramos esto. Es para... Es un cutting board. Viene dos, costó $1.99. Pero como ven en la foto, es para cortar los vegetales y luego simplemente los llevas a la olla en esto y los avientas en la olla. So I love the convenience of it. I love this color. This is one of my favorite colors. Teal, aqua. I'm not sure what it's called, but I love this color. Este color es uno de mis favoritos. Me recuerda mucho al mar tropical. Me encanta. Pero es muy conveniente porque estás cortando las cebollas y nada más lo levantas, lo doblas, lo llevas a tu cazuela y lo avientas. Y listo. So, y me encanta el ruido que hacen. I love the sound these make. But these are very convenient. Floppy cutting boards is what I call them. Okay. And they were a dollar each. $1.99 for two. Okay. Not sure why we bought this. No estoy muy segura por qué compramos esto. Creo que quería algo mi mamá para proteger una mesita. So, I think she bought it to like protect one of the tables that she has. She likes to protect surfaces a lot, so she uses table mats. But this is cute porque una vez más, estamos en la misma familia de color. Cuando me empieza a gustar un color, como que mi mamá también le empieza a gustar. So, it works out. También compramos esto. Yo quería uno de estos para... Vamos a agarrar un poquito. Para mi cereal. So, básicamente... Lo que haces, no le puedo quitar el plástico. I got this for my cereal because I wanted it to stay fresh. Y así está muy curiosillo. Le puedes quitar la tapa completa. You can remove the whole lid or solamente esta parte or just this little lip. Es para cereal. Este costó $5. ¿Qué? También compré esto que costó $2.99. Y como dice la foto, es para que cubras un vaso, cosas pequeñas así que dejas ahí atrás o aquí. Como un vaso de jugo para que tapes las cosas y no le entre polvo o las moscas. Ay, cómo odio las moscas. Yo sé que Dios las creó y que pues tienen un propósito, pero pues yo no sé. Yo no les veo el propósito, ¿verdad? But God made flies, so they have a purpose and, you know, can't complain. Okay, so vienen tres, son tres de diferentes tamaños. Estos son dos tapas de dos tuppers, que no sé dónde están, ahorita los busco. Esto es para tus aparatos electrónicos. Porque a veces los enchufes no tienen los enchufes para tu celular o para cargar algo y pues andas buscando. No puedo abrirlo. No puedo. Sí puedo. Sí puedo.
acá. Entonces es para poner tus cables de tus cosas como celular, cargadores, cosas así. Y este costó $1.99. Esto es para, no sé dónde está, ahorita se los encuentro. Esto es para ir con mi plato de oro. That's to go with my gold tray. Es coasters, para que pongas tu bebida. So esto va en la mesa y esto es para que pongas tu taza o tu vaso para que no dañes la superficie de tu mesa o de cualquier lugar donde estés poniendo tu bebida fría o caliente. So gold coasters. ¿Cuántos son? How many is there? 1, 2, 3, 4, 6. Son 6. Y esos costaron 7, 5. Soy muy mala para los precios. También compramos, a ver si lo puedo sacar. ¡Ja! ¡Ay, no! A ver, esta es la caja. ¡Oh! ¡Oh, my goodness! ¡Wow! ¡Ay, mami! Y no está mi mamá para que me apapache. A ver. ¡Ja! No lo puedo sacar. Va a tener que ayudar a mi mamá, pero son 2. Se salió solito. Es un basurero. Bueno, 2 basureros que traen su tapa. Y me gusta porque la tapa se abre completamente así. O se cierra completamente. Este costó $12. Cada uno costó $12. The trash cans are so awesome. I love them. $12. Okay, let me go look for other stuff. Okay, también compramos esta cortina. Bueno, no es cortina, pero es el palo para la cortina. This curtain rod de 83 pulgadas. It's about 83 inches. Y lo vamos a poner aquí en la ventana. Y estos son las cositas que van al final. These are the end of the curtain rods. El palo creo que costó $4. Y esto costó como $3. So vamos a guardar esto. Y estas dos. Sorry. También compramos 2 de estas, ¿cómo se llaman? Bueno, contenedores de vidrio para guardar cositas en el refri, porque cosas de vidrio son mucho mejor que plástico porque no no retienen el olor, pues. Y estas son las tapas. Que compramos 2. Y estas son buenas porque las puedes lavar en tu máquina de lavar trastes. Puedes ponerlas en el horno y en el microondas. Son muy buenos. These are dishwasher safe. They are oven safe. And they are microwave safe. And they were $5 with the lid. They're sold separately, but $5 with the lid. También compré este tamaño para poder hacer un pan o un pastelito, pero pequeño, porque aquí como somos nada más mi mamá, Wens y yo, no necesitamos hacer cosas en gran cantidad. So because I live, it's just 3 of us here in the house, I don't need to make giant things. So I bought this so I can, you know, bake a small cake or a small batch of something that we can finish, the 3 of us. También, also, we bought glass bowls, una vez más,
porque queremos que ustedes vean lo que estamos haciendo y que se pueda ver los ingredientes. This again is for us to be able to show you guys what's in the bowls, the ingredients, whenever we make cooking videos. Estos costaron $2 y compramos 4. ¡Qué curiosos están estos! These are so stinking cute. Esta es la versión baby. Nos costó $1, $2. Creo que este era 3, este era 2. No, 4, 3, 2. Compramos 6 de estos. Una vez más, la misma razón. Again, we bought 6 of these for the same exact reason. They're just in a smaller size. And then, este tamaño. So, tenemos este tamaño. Si lo quiero, me mata mamá. So, estos son los 3 tamaños. Oh, I better put this down. 3 sizes of glass bowls. Let me show you the chairs. Okay, una vez más, estas son las sillas que compramos. Originalmente costaban $75 y luego tienes que comprar el cover, no sé cómo se dice en español, discúlpenme, separado y se lo pones. Eso costaba $75 y esto $20. Eso saldrían más de $100 por silla. Pero nosotros encontramos estas sillas a $37 en la sección de clearance. Y estos estaban reducidos a $10. Eso nos costó $47.50. Todo completo. So, nos ahorramos como más de la mitad. Compramos 1, 2 y 3. Pero esa la tuvimos que deshacer porque no nos cabía en el carro. Pero super oferta. Such an awesome offer. Like, we would have spent like $110, $115 on each stool. Because they're originally $75 plus this was $20. But we found them in the clearance section as is for $37. And these were on sale for $10 instead of $20. So, booyah! We got the whole thing for less than $50, which is more than 50% off. Okay? We also found this beautiful plant. We also purchased the vase. Compramos el plantero y la planta, and it was $49.49 para la planta y como $15 para el plantero. Y también compramos esta planta que está aquí, también $49, y no le encontramos un plantero, pero se los voy a enseñar cuando lo compremos. También compramos esto para cuando entremos a la casa. Te limpias los pies y ya puedas entrar. Esto lo vamos a reemplazar también, pero por ahorita tenemos esto. Ok. Y les voy a enseñar el otro que compramos, que está aquí en el lado del garage. Igualmente, para limpiarte los pies antes de entrar. Doormats were, I believe, not sure, $7.99 and $9.99 in the front door. So, eso es todo lo que compramos en IKEA. Bueno, pues, arreglar todo lo que compramos. Muchísimas gracias por ver otro video más de Julian Edit. Thank you so much, you guys, for your support and for watching another video by yours truly. I really, really appreciate you. Thank you so much. I hope you have a blessed night. Now I gotta go put all this away, wash it, and finish decorating, which I love to do. Bueno, nos vemos en el próximo video. Si les gustó el video, por favor, dale un like, compártanlo y aprendan sus notificaciones. Give me a like if you like this video. Subscribe.
and please share with those who you think could benefit. So have an awesome night. God bless. God loves you. Dios te ama. We'll see you in the next one. Bye.